El Plan de Conservación de Aves Playeras Migratorias de Chiloé presenta Marea Alta. Un viaje por los paisajes del Cono Sur, en donde humanos, aves y naturaleza se encuentran. Esta es una iniciativa de RARE, Conservación Marina y el Manomet Center for Conservation Sciences, con el apoyo de Fundación PACAR. Compañero, por favor, guardemos silencio para terminar esta discusión. Llevamos cerca de 2 horas y no podemos concluir. La decisión sobre todo lo que debe pasar con Jaime la debemos tomar entre todos y sin importar que él no esté presente. Ahí está el problema, caballero. Esta discusión no puede seguir sin Jaime. Al final es nuestro presidente, el representante de los pescadores de Curaco. ¿Pero de qué nos sirve si lleva ausente de nuestra asamblea casi 2 meses? No sabemos si está enfermo o algo le ocurre. Nada de eso. Juan estaba fuera de una vuelta a su tienda la semana pasada y lo encontré como si nada, muy fresco el hombre. Compañero, la evidencia de una falta de interés por los asuntos de nuestro gremio es bien clara. No sabemos si iremos a paro en una semana y Jaime no aparece. ¿Te parece poco? Nadie irá a paro, Martín. Vaya, hablando al rey de Roma. Estaba seguro que tú eras el traidor. Lo que buscas es dividir al gremio de pescadores. Yo no soy ningún traidor. Eres tú quien ha faltado a sus responsabilidades con el gremio. Y si estuvieras realmente preocupado, ¿por qué no fuiste personalmente a buscarme a mi casa? Sabes muy bien dónde vivo. ¿Por qué tenías que mandar al soplón de Juan? Estás loco, Jaime. Yo no mandé a Juan. Yo no soy ningún loco. Jaime y Martín tenían problemas desde tiempo atrás. Jaime llegó a la isla hace 20 años y desconocía por completo el arte de la pesquería. Nunca se había dedicado a ello. Martín se convirtió en su maestro y amigo. Jaime se ganó el respeto y la amistad de casi todos los pescadores de la isla. No había uno solo que no le conociera y de vez en cuando se fuera a tomar con él unas cervezas, carnes y longaniza luego de regresar de la jornada. Jaime era un hombre muy amigable y solidario, lo que le dio la posibilidad de convertirse 10 años después en el dirigente de los pescadores. Su elección fue casi por unanimidad. No tuvo opositores, salvo unos cuantos que le consideraban algo creído y otros incluso fantasioso. Jaime aseguraba ser el nieto del poeta parralino Pablo Neruda. Un nieto no reconocido que la historia había dejado en el olvido. También para algunos era un hombre temperamental que les había dejado sorprendidos hace 2 años, cuando a media reunión se levantó furioso acusando a uno de los directores de la empresa de pesca de estar conspirando contra él. Nunca le habían visto actuar de forma similar y llegar casi a los golpes. Las negociaciones entre los pescadores artesanales y la empresa privada Pescamare se vinieron abajo y la mitad de los pescadores, a la cabeza de Martín, salieron al rescate para evitar un rompimiento definitivo. A partir de entonces, el gremio se dividió en 2 alas. Nada, no contesta. Lía, ¿está bien, mamita? Tota, ¿cuántas veces tengo que decirte que no me hables de usted? Las dos somos muy jóvenes para andar con esas formalidades. Ya, está bien. Es que no logro acostumbrarme. Todavía no puedo creer que sea la amiga de Lía Matis. ¿Quién iba a decirlo? Ay, Tota, ya te he dicho que no te dejes llevar por las apariencias. Yo soy una mujer como cualquier otra. No. ¿Cómo crees? Tú no eres como cualquiera. Tú eres inteligente, sofisticada, guapa y sobre todo humana.
Este mes me has demostrado todo lo que vales, Lía. Para mí es un regalo ser tu amiga, Tota. Y créeme que sin ti, ni estas mujeres maravillosas de la casa, yo creo que estaría en Santiago ahogada en una depresión que no me dejaría salir ni a la esquina. Pues ya, destápate la olla y cuéntame, mujer. ¿Qué? Ay, perdón, se me sale el hondureño. Quise decir que me cuentes tus penas. Solo sé que hablas con dos hombres y yo digo, bueno, pues esta mujer me tiene que contar el secreto, que yo apenas con uno puedo. Y mira que a veces parece que ni eso tengo. Ay, Tota, eso es lo que te digo que hace mi estancia en Curaco maravillosa. Pero vamos a caminar por la playa, que aquí no me siento tan cómoda para hablar. Lo sé, este lugar es un poco extraño. Vamos a la playa. ¡Jaime! ¡Ya vuelvo! ¡Échale un ojo a la tienda! Carmen, estuve platicando esta mañana con el alcalde y hay buenas noticias. Ay, no me diga que de los techos de la bodega. No, ya no me queda tiempo ni para charlar de eso. ¿Se acuerda que Tota nos dio la idea de que cada casa de la orilla de la playa de Curaco tenga su propio basurero? Ay, sí, claro. Yo siempre dije que esa idea era buenísima. Bueno, pues el alcalde me ha dicho hoy que es un hecho, que cada casa de estos barrios tendrá basurero. Eso nos incluye también a nosotras. ¡Ay, señorita Vanessa! ¡Eso es una excelente noticia! ¡Deje que se entere Tota! ¡Se va a poner feliz! Claro, he ido a buscarla, pero nadie salió. Llamé varias veces y nada. Debió haber salido. Y con eso de que el marido se la pasa enterrando y quemando su basura en el patio trasero, no es para menos. Ni enterado si alguien quiere entrar a robar a la tienda. ¡Mírelo de acá! ¡Se ve el muy kuma! Tienes razón. Aunque casi todos los vecinos hacen lo mismo, Carmen. No lo culpe solo a él. Lamentablemente es una práctica muy arraigada en esta isla. Pues eso sí. Pero yo espero que con esos basureros que ponga la alcaldía, los camiones colectores, ya entren más seguido para acá y se lleven toda la basura que la gente entierra y quema. Eso es lo que le dije al alcalde, que no solo son los basureros, sino verificar que los camiones pasen todos los días. Tendremos que trabajar junto con Tota, ese plan para asegurarnos que así sea. Sí, y que haya sanciones para quienes sigan quemando y enterrando los desperdicios. Al final vea cómo a todos nos afecta el tema de la basura, hasta los zarapitos. Es verdad. Los zarapitos afectan al comer las partículas de basura quemada. Creo que Tota tendrá magníficas ideas para hacer este plan de manejo de residuos. Y si no las tiene, se las inventará. Entonces, Manuel es el primero al que siempre llama. Sí, Manuel, lamentablemente sigue adentro en mi corazón. ¿Lo amas? Sí. Ay, hija, vos tenés una paciencia enorme. Yo ya lo hubiera mandado demasiado lejos, tanto que creo que él mismo se perdería de vuelta. Me imagino cuán lejos entonces. Lía, yo creo que ese hombre te está viendo la cara de tonta, mamita. ¿Por qué lo dices? Lleva en Chile más de una semana. Haceme el bendito favor de explicarme por qué no te ha llamado. Seguramente está muy ocupado despachando otra ingenua. O no tan ingenua. ¿Quién sabe? ¿Vos crees que no piensa que en cualquier momento lo puedes llamar y descubrirle a teatrito? Ese es un cínico. No estoy tan segura de eso, Tota. Lo que sí sé es que no volveré a llamarlo. Han sido ya varios intentos y si a él le intereso, él tiene el número donde puedo localizarme. Sí, señor. Así te habla. Aunque sea el final de todo. Aunque todo se derrumbe. Tota, parece que solo me sigues la corriente. Ay, no, mamita, perdona. Es que me emociono cuando alguien toma la decisión de separarse de un inútil. Quizá porque yo no tengo la valentía para hacerlo. ¿En verdad has pensado en separarte? Sí. ¿Y por qué no lo has hecho? Pues, por miedo. ¿A Jaime? A Jaime y a mi situación sin él. Recuerda que soy inmigrante y además ilegal en este país. En cualquier momento me pueden echar. ¿Pero eso qué tiene que ver con Jaime? Que él es la vía para hacerme ciudadana chilena. Eso no es verdad. En este país casarte con un chileno no te hace ciudadana. ¿Qué? ¡Jura que estás diciéndome la verdad! Pero claro, mujer, ¿qué fue lo que Jaime te dijo? Que nos casaríamos para que pudiera adquirir la ciudadanía. ¿Eso quiere decir que ustedes no están casados entonces? No, ahí lo conocí hace como un año en Santiago, donde yo llegué, donde una amiga hondureña.
Pues ella trabaja en un hostal y ahí estaba esperado Jaime, quien se pasaba una semana pues, resolviendo asuntos del Consejo de Pescadores. Casi instantáneamente nos flechamos y me invitó a Curaco. Era el hombre más encantador que jamás había conocido y me enamoré de él. Como mis planes eran venirme a Chile a estar ahí trabajando en el hostal donde está mi amiga, pues no lo pensé mucho. Y a las 2 semanas ya estaba instalada en Curaco en la casa de Jaime. Y si tan interesado estaba en ti, ¿por qué no se casó contigo inmediatamente? Bueno, durante los primeros meses me lo propuso y yo no estaba tan segura. No acepté. No sabía si esto podría terminarse de pronto y, bueno, ¿me entiendes? Después me dije a mí misma, tota, vos lo que necesitas es esa bendita nacionalidad. No sabes si este te vota un día y tanto desmadre para llegar desde Honduras. ¡Ay, no! Entonces le tomé la palabra y le dije, Jaime, papi, creo que tu idea de casarnos es buena. ¿En qué fecha se te acomoda mejor? ¿Y sabes lo que me contestó? Tota, no es el momento aún. Quiero que nuestra boda sea especial y ahora no tengo la plata para hacerlo. ¡Ja! ¡Por Dios! Como si le hubiera pedido que todo Curaco estuviera presente. Y según él, ¿cuándo es el mejor momento para casarse? Esa es la pregunta del millón. La segunda vez que le propuse, me volvió a decir lo mismo. El problema, Lía, es que su actitud ha cambiado muchísimo. Se ha vuelto muy controlador y violento. Ya no es el hombre encantador que conocí, que me escribía poemas como los de su abuelo, Pablo Neruda. ¿Qué? Tota, Pablo Neruda solo tuvo una hija y murió a los 8 años de vida. Jaime no puede ser nieto de Pablo Neruda. Por Dios, ese hombre te ha venido de una mentira a otra. ¡Ay, madre del cielo! ¡Me da el soponcio! ¡No puedo creerlo! Me apena mucho ser yo la que ha sacado todo esto a la luz, pero es que son mentiras muy obvias. Tienes razón. Es que soy una bruta, una inculta. Si acaso leyera más. No, no quise decir eso. No me malinterpretes, por favor. Tú no eres chilena. ¿Qué vas a saber de esto? Solo has confiado en lo que él te ha dicho. No es otra cosa. No te preocupes, Lía. No me he enojado. Digo, contigo. Porque lo que es con él, sí que me va a escuchar. No, Tota. No vayas a cometer una tontería. No le reclames nada. ¿No ves que este hombre está mal? No me da buena espina. Algo me dice que debes tener cuidado. Ay, ¿vos crees? Entonces, ¿qué hago? Dices que llevas en Chile apenas 1 año, ¿verdad? Sí. Aún no puedes pensar en nacionalizarte. Para eso necesitas 5 años ininterrumpidos. Pero sí puedes solicitar una residencia temporal. Eso sí te lo otorga el estar casada con un chileno. ¿Quieres decir que tendría que convencer a Jaime de que se case conmigo? Creo que sí. Y ya con la residencia temporal en la mano, te divorcias después si es necesario. ¿Has visto cómo se puso Jaime esta mañana? Eso es precisamente lo que me refiero. Ya no puede ser nuestro dirigente. Su tiempo ya pasó. Son casi 10 años. Necesitamos nuevas elecciones. Alguien con otra visión. Yo estoy de acuerdo. Desde el conflicto con Pescamare, empecé a cuestionar su conducta como dirigente. No es posible tener a alguien que no sabe negociar y se pone a gritar como un enfermo. Sí, ese carácter tan amargado yo no lo conocía. Parece que los años le caen mal. Cuando recién llegó a Curaco, ¿no era así? ¿Será la crisanta de su mujer que lo cambió? Para nada. Tota es una mujer muy amable y además bien comprometida con la isla. ¿No sabes que ella y alguna de la Casa Mistral están planeando un proyecto bien interesante para proteger a los zarapitos? ¿A los zarapitos? ¿Y esos qué son? ¿No sabes que vienen desde Alaska? ¿A dónde la viste? ¿Y en qué avión? No, durante el invierno se reproducen en Alaska y Canadá y en primavera regresan volando a Curaco en grandes bandadas. Con razón, yo veía que llegaban caleta. Sí, más de la mitad de los zarapitos que viven en la costa del Pacífico llegan a nuestros humedales y acá hay mucha gente que no sabe.
Y lo peor es que los perros y las camionetas que entran hasta la playa lo hacen volar y no pueden comer tranquilos. Entonces no alcanzan a obtener un peso adecuado que les permita regresar de nuevo a Alaska para reproducirse otra vez. ¡Qué capo! ¿Y tú dónde aprendiste todo eso? En la entrevista que le hicieron a la Tota en Buenos Días a Todos. Ah, eso era de lo que estaba hablando. Sí la vi, pero no sabía de qué se trataba. Pensé que estaba haciéndose la cachetona. Tota sabe más de esas aves que muchos de los que vivimos acá. ¿Y sí? Estoy sorprendida de lo fácil que soy de convencer. Nunca me imaginé ser tan influenciable. No te culpes, Tota. Creo que al final los seres humanos no dejaremos de confiar en otros seres humanos. El día que perdamos esa capacidad, la definición de humanos estará de más. Tienes razón. Me siento como uno de mis amados harapitos. Tan vulnerable. Pero con una gran voluntad de vivir, diría mi querido Lorenzo. Ah, eso por supuesto. ¿Quién es Lorenzo? Lorenzo es mi gran y maravilloso amigo, casi mi hermano. ¿El español? ¿Es al que también le hablas? Así es. Ay, pensé que era tu amante. Mujer, está bien que con Manuel las cosas no vayan muy bien, pero tampoco soy malabarista. No podría estar con dos hombres a la vez. Bueno, hay mujeres que se las arreglan. Pero yo no. Y más que un tema de moralismo, es más bien un tema de practicidad. Me organizo mejor con uno. En eso tenés toda la razón. Mira, ¿qué es lo que comen esos harapitos? Comen poliquetos, unos gusanos marinos y también unos pequeñitos crustáceos. Es su principal alimento para engordar. ¡Ay! ¿Y eso sí que se ven gordos? ¡Claro! Necesitan esa masa corporal para poder tener la energía suficiente y emprender el vuelo de regreso a Alaska. ¡Cómo las envidio! ¿Por qué? ¿Por estar gordos o por volar a Alaska? Por ninguna de las dos. Los envidio porque ellos sí pueden regresar a su lugar de nacimiento y luego volver acá, que es su hogar. ¿Extrañas Honduras? Sí, sobre todo por mi familia. ¿Quiénes viven allá? Mis padres y dos hermanas. ¿Y qué opinan de que vivas acá? Están de acuerdo. Saben que en Honduras es muy difícil salir adelante. Ellos viven de su pensión y de lo poco que les puedo enviar. Mis hermanas tienen algunos trabajos temporales, pero nada estable. También están pensando irse, pero a Estados Unidos. Esa es la razón de tu amor a estas aves, ¿verdad? Sí. Ellas, al igual que los seres humanos, muchas veces tenemos que salir de nuestro lugar de origen. Ellas tienen la ventaja de salir en grupo. A Curaco llegan casi 16.000. ¿16.000? Sí. En cambio yo, al igual que muchos otros migrantes, tenemos que salir solos y arreglárnoslas como podamos. Pasar tanta penumbra. Claro, pero gracias a migrantes como tú, otros lugares del mundo están mejor cada día. Claro. Y gracias a conchudos como aquel, los zarapitos vuelan sin necesidad alguna y pierden peso. Eso les afecta mucho, Lía, porque con tanto disturbio pierden la grasa que les permitirá volar de regreso hasta Alaska. ¿Pero qué está haciendo aquí el catete? Metiendo esa camioneta hasta la playa. ¡Ay, ustedes! ¡Saquen esa camioneta de aquí, que está prohibido! ¿Por qué prohibido? Porque este es el lugar de descanso de los zarapitos. Aquí solo se puede venir a observarlos y recolectar mariscos. Su camioneta los perturba. ¡Mire cómo están volando! ¡Fuera, fuera! ¡Ah, cabra loca! Cabra loca será su madrina y usted un chano. ¡Puma, como dicen acá! ¡Mira nomás! Ya, Tota, ven. Mira cómo se atascó en el lodo. Se lo merece por terco. A ver quién lo ayuda. Vámonos. Marea Alta, inspirada en la novela de Marcela Serrano, El albergue de las mujeres tristes, escrita y dirigida por Namir Nava. Edición, música y efectos, Luis Arellano y Alexander Bazán.
Narración, Olga Cárdenas. Lía, Julia Cárdenas. Tota, Claudia Quintanilla. Vanessa, Maribel Acabe. Carmen, Claudia García. Manuel, Claudio Delgado. Jaime, Luis Neira. Lorenzo, Namir Nava. Martín, Aníbal Barrera. Marta, Albertina Ribé. Marco, Cristian Cona. Antonio, Francisco Ortega. Horacio, Víctor Arce. Matilde, Pablo Viñolo. Abogada y reportera, Manuela Subiabre. Alcalde, Luis Espinosa. Héctor, Raúl Sandoval. Carlos, Hugo Muñoz. Guardaparques, Sandra Conde. Carl, Alan Gis. Policía, Mauricio Quelín. Vecino 1, Cristian Escobar. Vecino 2, José Maldonado. Doctor, Francisco Ortega. Vecina 1, Laura Mancilla. Vecina 2, Maribel Galindo. Vecina 3, Irma Subiabre. Vecina 4, Edilia Torres. Pescador, José del Carmen Navarro. Esta fue una producción de Rare 2014.